Hola, hola chicos, ahora sí me oyen. Qué bueno, ahora sí, ya se está escuchando, ya lo puedo ver aquí también. Estaba comentándoles que sean bienvenidos todos, espero que estén muy bien, que todos se encuentren bien junto a los suyos, disfrutando mucho. Hemos tenido algunos pequeños detalles técnicos, pero ya nos encontramos en vivo junto a todos ustedes para poder continuar con nuestro taller. Y yo estaba comenzando mandando algunos saludos. Por aquí está Luana. Hola Luana. Excelente. Ya, ahí ya los leí, ya los leí. No se preocupen que ya tenemos el audio todo listo. Espero que todos nos puedan oír y que esté perfecto. Excelente. Muy bien, chicos. Qué genial. Entonces, el día de hoy tenemos un espacio muy interesante que se trata acerca de nuestra sección Maníes y Payares, redescubriendo la historia. ¿Y qué hablaremos hoy? ¿De qué hablaremos hoy? ¿De qué tratará nuestra sesión del día de hoy? Bueno, como ya saben, nuestro Museo de Historia Natural está de aniversario y cumple 103 años. Vean, qué interesante. ¿Se imaginan cuántos años de estudios, de historia, de aprender de la naturaleza y con cuántos investigadores nos encontramos alrededor del Perú y del mundo? Sí, chicos. Y bueno, dado que la coyuntura no nos puede acompañar de forma presencial este año, hemos preparado este pequeño espacio un poco para recordar qué tenemos de los espacios anteriores y les he traído una sorpresa. Pero seguramente ustedes se preguntarán, ¿qué vamos a ver este año? ¿Qué vamos a aprender en esta sección? Uy, uy, tenemos saludos, tenemos saludos. Por aquí está Seth, tiene 6 años. ¡Hola, Seth! ¡Bienvenido! Hola, hola, por acá Patricia, acá Daniel, Daniel de 8 años, Angélica, hola Mauricio Bernaola, también de 6 añitos, bienvenido, hola Benjamín, ¿qué tal? Gabriel, pronto va a ser su cumpleaños, también le tenemos sorpresas para Gabriel, qué genial. Joseph, saludos de André y Emi también, excelente. Marianita, qué lindo. Sergio, hola Sergio, Sebastián Nahuel también, Valeria y Lorena Esquén también que nos están viendo en vivo, excelente, excelente chicos, por aquí, a ver, Alejandro y Thiago, Diego y Gaela, Piero, Samira, genial, Héctor también de 8 añitos, Vania y Morela, Alesia. Después, Edith también. Hola, acá tenemos a Valeria también. Sam Rojas. Ami, de 5 añitos. Sofía Melí, de 4 añitos. Rosalía y Emanuel, desde el Callao. Bienvenidos todos que nos están viendo desde el Callao, de Lima, de Junín, Huancavelica, Puno, Loreto, de todas partes del Perú. Alessandro, hola Alessandro. Edo, Darío, Gabriel, Itzel. Elizabeth, Danita, Sergio Villoslada, Alejandro, Alesia, Leonardo, mellizos Daniel y Lucía, Melissa y a nuestro amigo Iván que nos está viendo desde Huancayo. Excelente. Irving, Camila, Zuleika y todos los demás como Fabricio y Aranza, Darío, Liam, Christopher que nos están viendo. ¡Y uff! Más de 100 personas conectadas justo ahora. ¿Y qué esperamos aprender hoy? Pues les cuento, chicos, que la semana pasada estuvimos ahí pensando cómo debíamos traerles este taller a ustedes, pero también recordar un poquito de lo que habíamos visto el año pasado en nuestro taller de octubre. ¿Ustedes se acuerdan de nuestros amigos Ace y Mitsu el Cuy? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Si no se acuerdan, no se preocupen que en su material que les dejamos ahí en el linkcito, que también lo pueden encontrar en la descripción, está parte de la historieta que trabajamos el año pasado, que contaba un poco de las aventuras de Ace, un niño muy por la edad de ustedes, y Mitsu, su amigo, que es un cuisito que iban descubriendo parte del Perú.
Y seguramente durante todo este año nos van a contar más de sus aventuras, así que estén atentos. Pero esta vez vamos a conversar un poco de qué cosa descubrieron ellos el año pasado. Si no vieron el taller, pues bienvenidos sean, porque todos nuestros talleres están grabados en el Facebook. Así que no se preocupen, que luego lo pueden ver por ahí. Ace y Mitsu nos contaban acerca de los yacimientos arqueológicos, que eran lugares donde quedaban los restos de nuestros antepasados, y a partir de eso podíamos saber cómo es que vivían, qué comían y sobre todo conocer las plantas. Porque les cuento que yo, así como mis amigos que hoy les voy a presentar, somos parte del Departamento de Etnobotánica y Botánica Económica del Museo de Historia Natural, y por eso les hemos traído este taller. Bueno, Ace y Mitsu conocieron a una arqueóloga, Luisa, y ella es una científica desde luego, y les mostró qué podían descubrir y qué cosas hacían los arqueobotánicos. Y bueno, hoy vamos a hacer una representación gráfica de lo que nuestros amigos arqueobotánicos hacen, y nosotros vamos a poder llevar ese mundo a nuestras manos y poder representar cómo es que trabajan los arqueobotánicos. Así que el día de hoy nuestra mini charla trata precisamente eso, sobre la arqueobotánica. Y ustedes dirán, ¿qué es esa palabra tan nueva y tan distinta, que es la primera vez que la escucho? Arqueobotánica, ¡wow! Seguramente alguno de ustedes ya ha escuchado antes la palabra arqueología. Así es, si es que tenían en mente la palabra arqueología, arqueólogo, están en lo cierto, va más o menos por ahí. Y, de hecho, botánica significa y tiene que ver con el estudio de las plantas. Los botánicos, como yo, nos dedicamos al estudio de las plantas, y los arqueólogos estudian precisamente los elementos que encuentran en los yacimientos arqueológicos. Y ustedes ya estarán sacando conclusiones y dirán, ¡ah, genial! Entonces, un arqueobotánico es un arqueólogo más un botánico, todo en uno. ¡Así es, chicos! ¡Exactamente! Es lo que están pensando. Y como no podía faltar, aquí les presento a algunos de mis amigos arqueólogos. Precisamente ellos forman parte del equipo que investiga en el Museo de Historia Natural. Y bueno, aquí están mis amigas Luisa, Bárbara y Carmela, que son todas arqueobotánicas. Pero como no podía ser menos, les tengo la sorpresa que les estaba comentando. Mi amiga Bárbara Lapi nos va a dar y nos va a contar qué es una arqueobotánica. Qué mejor que nos cuente qué hace y qué es una arqueobotánica que la propia arqueobotánica, ¿verdad? Entonces, vamos a escucharla. Bárbara, ¿estás por ahí? ¡Bárbara! Hola, Bárbara. ¡Allí está! Vamos a escuchar a nuestra amiga Bárbara. Así que guardemos silencio y escuchemos. Hola chicos y chicas, mi nombre es Bárbara y soy una arqueobotánica. Ahora, imagino que muchos de ustedes se preguntarán quién es una arqueobotánica, qué hace una arqueobotánica. Una arqueobotánica es una arqueóloga, yo soy arqueóloga, que pero me dedico en este caso al estudio de las plantas, de todas las plantas que encontramos en los yacimientos arqueológicos. Yo no sé si alguno de ustedes han ido alguna vez a ver algún yacimiento arqueológico, pero cuando un arqueólogo excava, encontramos muchos, muchos restos de diferente tipo. Podemos encontrar cerámica, podemos encontrar restos óseos, que pueden ser de personas como nosotros o pueden ser de animales, y encontramos también muchos restos de plantas. Una cosa importante y una cosa muy
particular para acá en el Perú, es que en todos los yacimientos que aquí tenemos en la costa, estos restos de plantas, que normalmente en miles de años no se podrían conservar, cuando excavamos los encontramos en perfectas conservación. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en la costa está el desierto y entonces hay un clima muy árido, un clima muy seco, nunca llueve. Y todos estos factores favorecen que estos restos que serían muy débiles y que se deberían destruir con el tiempo, se mantienen perfectamente conservados. Así, cuando vamos en un yacimiento, excavamos, encontramos muchísimos restos de plantas. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿y por qué tenemos que estudiar las plantas? ¿Para qué son importantes estas plantas? Bueno, es cierto que un arqueólogo normalmente lo que decimos que más le puede interesar podría parecer que sea la cerámica, cuando encontramos, por ejemplo, vasijas o restos humanos, cuando encontramos las momias. O también restos de edificios, cuando encontramos pirámides, pero son muy importantes restos como las plantas, porque nos dan mucha información sobre estas personas que vivieron hace miles y miles de años. ¿Cuáles son esas informaciones que nos pueden dar? Primero de todo, sobre la alimentación. O sea, nos dicen que o quizá algunos de ustedes no saben que hace miles de años acá en el Perú no habían pollos, tampoco habían cerdos, tampoco habían vacas. Entonces uno se puede preguntar, ¿y qué comía esta gente? Bueno, para los que vivían cerca de la costa, comían mucho pescado y también muchas plantas, tal y cual como ustedes hoy en día comen, porque desde que somos pequeños, nuestras mamás siempre nos dicen que es importante comer las plantas, es importante comer verduras y frutas. ¿Por qué? Porque hacen bien a la salud. Y así como nosotros, hoy en día también en el pasado, los niños del pasado y todas las personas que vivían en el pasado comían muchas, muchas de estas plantas, mucha verdura y mucha fruta. Ahora hemos dicho que en los yacimientos de la costa, nosotros, arqueólogos y arqueobotánicos, encontramos estos restos de plantas en perfectas condiciones. Entonces, los encontramos tal cual como podrían ser los restos de planta que hemos comido hace unos días. Y hay que tener presente que cuando yo excavo y encuentro estas plantas, lo normal es que no encuentre la planta entera. La puedo encontrar en fragmentos. Entonces puedo encontrar lo que, si era una planta que se han comido, como por ejemplo un maíz, lo que encuentro no será toda la mazorca del maíz entero, sino encontraré la mazorca, pero sin los granos del maíz, porque ya se los comieron. Así que encontraré la que se llama tusa. Comían muchos frijoles y muchos pallares, así como hoy en día. Y de estos también es difícil que encuentre el frijol y el pallar entero, sino que encontraré las cáscaras, las vainas de estos frijoles y de estos pallares, así como el maní. Maní, como lo comemos hoy en día, también hace miles de años lo comía, se consumía y le gustaba mucho. Obviamente se comía la semillita de maíz y lo que botaban era la cáscara, que es lo que nosotros, arqueobotánicos, encontramos en el yacimiento. Y yo espero que eso pueda servir para que algunos de ustedes en el futuro elija, no sé, entrar en esa aventura que es la arqueología, que es muy bonita, es algo
que te da mucha, mucha satisfacción y que quizá una vez que sea arqueólogo decida de dedicarse al estudio de estos restos de plantas, que son muy importantes y que no se limitan solo al estudio de la, decimos, a la excavación en el campo del yacimiento arqueológico, sino que después de haber excavado y después de haber recogido del yacimiento arqueológico estos restos, hay detrás todo un trabajo que los arqueobotánicos tenemos que hacer en el laboratorio. Tenemos en el Museo de Historia Natural un laboratorio de arqueobotánica, que es ahí donde nosotros llevamos todos los restos de plantas que encontramos en los yacimientos arqueológicos, y ahí en el laboratorio es donde, gracias al ayuda de microscopios, telescopios, de lupas, etcétera, etcétera, estudiamos todos estos restitos de plantas arqueológicas y podemos de ahí sacar toda esta enorme información de la que le estuve hablando. Así que ojalá que algún día alguno de ustedes decida estudiar arqueobotánica y nada, y espero verlos pronto, verlas pronto en el laboratorio. El año pasado hicimos un taller de arqueobotánica y ojalá cuando la coyuntura lo permita podemos volver a hacerlo. Y eso es todo. Bueno, yo espero que les haya gustado, que hayan entendido la importancia de estos restos de plantas de los que se encuentran en los yacimientos arqueológicos. Y espero verlos pronto por el museo cuando la situación nos lo permita. Con esto es todo. Le mando un abrazo virtual grande a todos y a todas y espero verlos pronto. Chao. Chao a todos. Gracias, querida Bárbara, por este hermoso mensaje. Y bueno, chicos, ¿qué les pareció? ¿Verdad que aprendimos mucho de Bárbara el día de hoy? Ella nos contó qué es ser un arqueobotánico. ¿Y vieron ustedes el trabajo que realizan los arqueólogos? Ellos trabajan en yacimientos o lugares donde encuentran, como ya mencionó Bárbara, diversos restos orgánicos que no necesariamente es completamente el fruto o la plantita o la semillita, sino que puede ser también la cáscara. ¡Imagínense ustedes! ¡Qué fabuloso! Miren, yo tengo por ejemplo aquí, como para ir avanzando, algunas semillitas de frijol. Vean ustedes, qué interesante. Y también tengo unas semillitas de payares. Y desde luego no podían faltar nuestras semillitas de maíz. Vean, qué interesante. Pero espérense, como está muy chiquito, vamos a pedir a nuestros amigos de la locación que nos puedan ayudar a ponerlo más grande, de manera que así todos puedan observar con claridad qué es lo que les estoy mostrando. Pero esto será en breves minutos. Mientras tanto, sigamos viendo qué es lo que nos contaba nuestra amiga Bárbara. ¿Recuerdan ustedes que al principio comentábamos que nuestros amigos Ace y Mitsu se fueron a ver un yacimiento arqueológico? ¡Qué increíble! Todo lo que ellos descubrieron. Y como dijo Bárbara, los arqueólogos también observan restos de cerámica, construcciones, algún ejemplo que ustedes recuerden, por ejemplo, el más famoso, Machu Picchu. A que sí lo recuerdan. Apuesto y estoy segura que recuerdan Machu Picchu. Machu Picchu es un centro arqueológico muy grande, a decir verdad. Otro lugar, ¿se acuerdan los que estuvieron en el taller del año pasado? ¿Se acuerdan que hablamos acerca del señor de Sipán y la dama de Kao? También ellos están en la Huaca, que está al norte de nuestra costa, las Huacas del Sol, de la Luna y de muchos otros nombres, porque es amplio estos espacios. Seguramente que alguno de ustedes ya ha visitado antes alguna huaca.
estos lugares que son precisamente estos yacimientos arqueológicos. Qué interesante, ¿verdad, chicos? Todo esto que nos ha contado Bárbara y qué importante que los arqueobotánicos estudien estos restos vegetales de las plantitas para saber, por ejemplo, qué comían, cómo comían y qué otras actividades hacían. Imagínense, por ejemplo, si ustedes fuesen arqueobotánicos y van a un yacimiento arqueológico y de pronto encuentran un trozo de carrizo y luego una plancha y muchos carrizos, carrizos y carrizos, todos allí. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Podría ser que nuestros amigos arqueólogos y arqueobotánicos estén observando una especie de carrizo en específico? Pero también podemos deducir que tal vez lo usaron para la construcción, para hacer sus casas, para hacer algún elemento que les pueda haber servido, por ejemplo, sillas, quizá, no sabemos, puede ser un ejemplo muy interesante. ¿Qué opinan ustedes? A ver, cuéntenos en los comentarios. Que por cierto, nos están llegando un montón de comentarios y saludos y están increíbles. Muchas gracias, chicos, por sus saludos. Están increíbles. Aquí en un ratito más vamos a seguir mandando los saludos a todos los chicos que se han conectado el día de hoy. ¿Y se acuerdan qué vegetales mencionó Bárbara? Mencionó, por ejemplo, el maíz. Mencionó también el maní. Aquí tenemos algunas otras representaciones que hacían nuestros antepasados sobre el maní. Vean ustedes, algunos cerámicos y también una pieza metalúrgica, metalúrgica de los metales que hacían sus joyas ellos. El maní es muy importante. Miren ustedes, el maní incluso lo comemos ahora de diversas formas. En nuestros almuerzos, y también como un snack. Podemos comer un maní saladito, un maní con pasitas, un maní confitado. Imagínense qué importante era para ellos en aquel entonces y qué importante es para nosotros incluso ahora. También nos contó acerca del pallar. Qué interesante, ¿verdad? Miren cómo eran estos pallares. Yo tengo acá un pallar que luego vamos a verlo más grande, pero está chiquito y es solo blanco. Pero miren ustedes cómo nuestros amigos antepasados tenían distintos tipos de pallares con diversos colores. ¿Alguna vez han visto uno de estos tipos? Si lo han visto, cuéntenos en los comentarios. Vean ustedes las representaciones que ellos hacían. Incluso al norte de nuestro país, la cultura mochi nos cuenta que ellos usaban una armadura en forma de pallar. ¿Se imaginan? ¡Qué interesante!, ¿verdad? Y bueno, el dato que nos dio nuestra amiga Bárbara es que en nuestro país y en nuestra costa principalmente se han conservado mucho mejor las especies vegetales. ¿Y esto por qué? Por la aridez de nuestra costa, porque es un desierto, y también porque tenemos escasas lluvias, entonces eso nos permite poder encontrar en mejor estado lo que había en su momento. Y bueno, Bárbara nos cuenta también que años anteriores podíamos hacer estas dinámicas de cómo era un yacimiento arqueológico. Pero este año estamos cada uno en nuestras casitas, así que vamos a llevar ese yacimiento a casa. Y hoy lo que vamos a hacer es armar nuestro propio yacimiento arqueológico intentando representar lo que habíamos hecho en años anteriores y lo que nuestros amigos arqueólogos y sobre todo arqueobotánicos realizan en su día a día. Y desde luego ya saben que también los arqueobotánicos evalúan estas muestras o estos restos que encuentran en el laboratorio, así como el laboratorio de arqueobotánica que tenemos en el Museo de Historia Natural. Muy bien, chicos, ¿están listos ustedes para que nosotros podamos armar nuestro yacimiento? ¿Ya tienen a la mano sus materiales? ¿Cómo van? ¡Perfecto! Si ya tienen a la mano sus materiales, y para los que no, aquí les voy a recordar los materiales para que tengamos todo listo. En primer lugar, ¿qué necesitamos? Necesitamos nuestra lámina. Aquí está nuestra lámina. Necesitamos también nuestra sal. Si es que ustedes tienen harina, pueden usar harina. Si es que tienen arena, pueden usar arena.
Vamos a usar sal en este caso, o pueden usar cualquier otra cosa, papelitos, algo que pueda representar el sustrato. ¿Qué más tenemos? Tenemos algunos pinceles o brochitas que ya no estemos usando, una tapa de caja de zapatos, o si quieren pueden hacerlo en una tela, en una bolsa, en un papel para que no se ensucien luego. También necesitamos tijera y colores y plumones para luego pintar nuestra lámina. Y si es que ustedes consiguieron semillitas, vamos a usar las semillitas. Seguramente se estarán preguntando, ¿dónde puedo encontrar eso? Pero no se preocupen, que ahora vamos a verlo. Vean ustedes que aquí vamos a mostrar todo lo que tengo. ¡Perfecto! Ya logística nos puso en grande, así que vamos a poder mostrar los materiales también. Aquí tengo mi lámina que vamos a pintar y recortar, ¿vieron? Entonces aquí, si es que no tenemos la semillita, no pasa nada. Tenemos nuestra lámina que podemos pintar y recortar. Después necesitamos una tapa de caja de zapatos. ¡Uy! Esta, ¿ven? Entonces aquí tengo la tapita. ¿Qué más necesito? Necesito mi sal. Puedo usar sal, puedo usar harina, puedo usar arena, puedo usar papeles que ya no necesito cortados en tiritas para reciclar. Reciclar también nos ayuda a cuidar el planeta. Algunas brochas o pincelitos que ya no necesitemos, aunque luego podemos lavarlos y volverlos a usar. ¿Qué más necesitamos? Colores, plumones, crayones para poder pintar nuestra lámina. Una tijera para recortar nuestra lámina con ayuda de un adulto, por favor, no queremos tener accidentes en casa. Y los que hayan podido conseguir sus semillitas pueden también tener sus semillitas. Por ejemplo, yo tengo acá frijolitos, tengo también maíces, tengo dos tipos de maíces, vean. Un maíz que nosotros lo conocemos como maíz serranito y tenemos el otro maíz popcorn. Necesitamos unos cuantos granitos, en realidad no necesitamos todo. Tengo aquí algunos payares, vean ustedes, estos son los payares. Yo les estaba mostrando, miren cómo son ahora. ¿Los pueden ver? Así, vean. ¿Ven? Este es un payar que ahora tenemos y podemos conseguir en el mercado, que por cierto son deliciosos. Y bueno, por aquí también tengo unas habitas con su cáscara. Si ustedes gustan, pueden usar alguna cáscara que hayan dejado a secar también al sol, aprovechando que estamos en verano. Y aquí están las habitas, vean, desde el interior. ¡Qué genial! ¿Vieron? ¡Genial! ¡Excelente! Entonces, ¿ya tienen todos sus materiales? ¡Perfecto! Si ya tienen sus materiales, ¿por dónde vamos a empezar? Pues primero vamos a empezar coloreando. Coloreando. Vamos a ver qué tenemos representado aquí. Miren, chicos, tenemos una mazorca de maíz. ¿Recuerdan que Bárbara nos contó que teníamos y que nuestros antepasados también podían comer maíces? ¿Y qué podemos encontrar en un yacimiento arqueológico? Podemos encontrar la penca de repente, podemos encontrar los granos de maíz o también la propia coronta, como le conocemos. Entonces podemos encontrar muchas partes del maíz en un yacimiento arqueológico. Puede ser un pedacito o puede ser todo. Así que imagínense, qué interesante. Y que por cierto se ha encontrado de estas formas en diversos yacimientos. ¿Qué más tenemos representado aquí? Tenemos una haba, esta de aquí, ay, 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 esta es la habita, ¿la ven? ¿Ven la forma? Aquí está igualita, miren, igualita, ¿sí o no? Ajá, ¿ya la vieron? Idénticas. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos payares, sí, payares, aquí está, payares, idénticos, ¿vieron? Ahí están nuestros amigos los payares. También tenemos algunos maníes con su cascarita por aquí. Estos son los maníes. Y también tenemos por aquí algunos frijolitos que yo tengo por acá. Algunos frijolitos. ¿Vieron? Igualitos. ¡Perfecto! Entonces, tomemos nuestra lámina y vamos a colorear. ¡Listo! ¡Perfecto, chicos! ¿Ya están coloreando? ¡Qué excelente!
Oh, perfecto. No te preocupes. Cristian por ahí nos cuenta que no tiene todo. No te preocupes. No se preocupen si no tienen todo, porque esto lo pueden repetir ustedes en casa. Hoy les voy a enseñar cómo hacerlo, pero pueden repetirlo en casa. Y los que aún no han visitado un museo, no se preocupen, chicos. Les cuento que nuestro Museo de Historia Natural tiene un recorrido virtual en 360 grados. Así que si aún no has visitado el museo, no te preocupes porque puedes hacerlo desde casa. Así que ahí vamos a poder descubrir. Muy bien, chicos. Mientras vamos pintando y coloreando, por ejemplo, yo voy a pintar mi habita. Vamos a pintarla. La habita es verde, entonces voy a pintar, 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 pintar así rapidísimo. Y ahorita les muestro. Voy a ir mandando saludos mientras tanto. Por aquí está Camila, que tiene 9 años. Hola, Camila, bienvenida a nuestro taller infantil del día de hoy. Estamos divirtiéndonos muchísimo y estamos aprendiendo. Miren, ya pinté así, súper rápido he pintado mi habita. Seguramente a ustedes les va a quedar mucho más bonito. Yo aquí lo he pintado así súper rápido. Para que ustedes puedan desarrollarlo luego en casa, les cuento que es interesante que puedan, primero y antes que nada, proteger el espacio donde van a trabajar. Entonces yo les voy a mostrar que aquí tengo mi espacio de trabajo y en mi espacio de trabajo voy a poner mi lámina. Vean ustedes, tengo mi lámina y puedo empezar a pintar aquí. ¡Tarán! Vean que yo estoy pintando aquí. Cuando terminemos de pintar, lo que vamos a hacer, y ustedes con ayuda de un adulto, va a ser recortar. Vamos a recortar cada uno de estos ejemplares que tenemos aquí para poder armar nuestro yacimiento arqueológico. Entonces, chicos, comencemos. Muy bien, veamos quiénes más nos han estado mandando por aquí saludos. ¡Genial! Por aquí nos escribe Mateo y dice que él quiere ser arqueólogo. ¡Felicidades, Mateo! Verás que te vas a divertir muchísimo y desde ya para que puedas poner en práctica estas habilidades y el conocimiento que estamos compartiendo el día de hoy, tienes esta experiencia de crear tu propio espacio de yacimiento arqueológico para poder practicar. Y verás que te vas a divertir muchísimo desde ahora. Nuestra amiga Bárbara, le contaré luego que Mateo quiere ser arqueólogo y se va a poner muy contenta. A ella le emociona cuando los niños quieren ponerse a descubrir de esta manera nuestra naturaleza y lo que nuestros antepasados han desarrollado. Vean, chicos, ya recorté mi habita. ¿Qué les parece? Ay, ah, estoy segura que a ustedes les va a ir mucho mejor. La mía está así bien sencilla. Perfecto. ¿Ya están recortando y pintando? Yo me imagino que sí, seguramente que lo están haciendo y que lo están logrando. Pueden poner por aquí también me cuenta que tienen arroz. Excelente. Pueden usar el arroz y pueden usar frijolitos, pueden usar semillitas de anís, pueden usar lo que tengan en casa. Por acá también nos cuentan semillitas de poroto, todo lo que tengan. Y si no tienen, ya saben que pueden usar las láminas, que precisamente para eso es este material, porque no hay ningún problema. Siempre podemos usar nuestra creatividad. Y si no tenemos nada de lo que hoy hemos mostrado, tampoco deben de preocuparse, porque precisamente tenemos un cerebro brillante que nos puede traer a la imaginación con otros objetos que tengamos en casa y podemos armar también un yacimiento arqueológico muy similar. E incluso podemos viajar con nuestra imaginación hacia los yacimientos arqueológicos que antes ya habíamos comentado. Imagínense que ustedes son arqueólogos y están visitando Machu Picchu y de pronto encuentran un nuevo yacimiento donde hay algunas momias y de pronto al lado de la momia encuentran un pequeño ajuar, pero de puros vegetales. ¿Se lo están imaginando? Ay, yo sí, qué emoción. Y entonces empiezan a descubrir con la memoria. ¡Wow! ¿Qué estoy encontrando acá? ¡Es papa! ¡Es maíz! ¡Son frutos! ¿Ven que nuestra memoria nunca nos falla? Es un gran amigo y nos puede ayudar a divertirnos también. Perfecto. Excelente. Bruno nos cuenta que hizo algo con cerámica. ¡Qué genial! ¡Perfecto!
Por aquí nos están contando que están usando payares también. Hola, Alesia. Alesia nos saluda. Seth, excelente, Seth. Está pintando. Muy bien, Seth. Estoy segura que tú lo vas a hacer muy, muy bonito. Yo aquí lo hice así algo rapidísimo, pero yo estoy segura que si ustedes quieren, nos pueden mandar sus dibujos, sus materiales terminados. Y cuando lo encontremos, nosotros vamos a hacer así un collage con sus nombres para publicarlo en nuestras redes y mandarles saludos también. Hola, Gianfranco. Hola, Mariana. ¿Cómo está? Hola, Tatiana. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo les va? Mateo Aragón por aquí nos dice. Bruno Díaz, de 11 años. Genial, Bruno. Estoy segura que tú estás haciendo aquí obras de arte. Hola, Ariana, Olga, María. ¡Qué lindo nombre! ¡Qué genial! Ariana nos cuenta que le encanta la arqueología. Tenemos también a Thiago, de 6 años, y Alejandro, de 10 años. Tatiana, de 9 años. César, Daniel y Diego. ¡Genial! Tenemos muchos, muchos, muchos participantes. Oh, miren, por acá Mateo nos cuenta que quiere ser un doctor paleontólogo. También tenemos en esta semana un taller dedicado a la paleontología. Así que, chicos, no se lo pierdan porque va a estar muy entretenido y divertido. Por acá nos preguntan cómo es el museo virtual. Les cuento, mientras vamos terminando de pintar y acomodar ya para poder empezar a armar nuestro yacimiento, les cuento que ustedes entran a la página del museo y buscan, con ayuda de sus papis o de sus apoderados, tutores, tíos, hermanos, con quienes les esté acompañando, entran a la página del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y buscan la opción de Museo 360 grados. Y en esa opción ustedes van a encontrar todo el museo y van a poder descubrir todas las muestras y exposiciones que tenemos. Van a encontrar algunos peces, aves, mamíferos y muchas cosas más. Así que yo los invito a descubrir un poco más del museo. Y que, por cierto, en nuestro país hay muchísimos museos y la página del ministerio encargado tiene una web donde pueden encontrar varios de estos museos y pasear virtualmente por estos museos. ¡Genial! Claudia nos cuenta que también quiere ser arqueóloga. ¡Ajá! ¡Excelente! ¡Muy bien! Tiago y Alejandro están pintando. Jesús Mariano nos cuenta, yo quiero ser arqueólogo también por aquí. ¡Excelente! Nadie nos dice que también están dibujando y ahora están pintando. ¡Excelente! ¡Claro que sí! Pueden enviarnos aquí al link del chat. En el chat también hemos dejado en el comentario donde encuentren el material para que lo tengan más adelante y puedan repetir esta actividad cuando gusten en casa, virtualmente con sus familiares y amigos. Invítenlos, invítenlos a ver. Y esta sesión va a quedar grabada, chicos, así que pueden verla cuando gusten también. Por acá nos saluda Cedric y está usando las semillitas. Aldo, Aldo quiere ser paleontólogo. Perfecto, Aldo. ¿Sabías que en el museo tenemos ya un biólogo dedicado a la paleontología y que también se llama Aldo? Que, por cierto, mando saludos a mi amigo Aldo. ¡Excelente! ¡Excelente, chicos! Muy bien, continuemos. Una vez que hemos terminado de pintar y tenemos ya todos nuestros recortes listos, vamos a pedir ayuda de un adulto y vamos a cortar nuestra bolsa de sal, con mucho cuidado para no cortarnos los dedos, o también podemos usar otro tipo de material que pueda servirnos de sustrato, que puede ser un poco de harina, que puede ser también un poco de arena, si es que tienen arena, claro, protegiendo antes su espacio, como ya lo hemos comentado, para que ustedes puedan de esa manera, pues, tener el cuidado de la limpieza. Yo ya corté aquí mi bolsita de sal. Y bueno, como tengo todo limpio, voy a proteger mi espacio de trabajo. Entonces, les voy a mover la cámara para que puedan ver nuevamente. ¡Tarán! Y aquí está. Y entonces yo voy a empezar a verter una capita de sal. ¡Ta, ta, 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 ta! Estoy vertiendo una capita de sal. Listo. Poco a poco, poco a poco. Y la voy a estirar para que de esta manera podamos, pues, trabajar. ¡Tarán! Listo. Esto va a ser la representación de cómo es un yacimiento arqueológico. ¿Ven ustedes?
ya esparcí la sal en mi tapita. Y luego, si yo tengo recortes, voy a usar los recortes que acabo de dibujar y los voy a enterrar. Uno. Pero también yo voy a usar semillitas. Vamos a poner por acá algunas semillitas de frijolitos, maicitos, varios maicitos, algunos payares, aquí están, y las habitas, desde luego. Vean, voy a usar esta de acá, junto con la que hice de recorte, igualitos. Ajá, ¿qué les parece? Listo. Y luego voy a volver a cubrir con sal. ¡Tarán! Con mucho cuidado para no ensuciar en casa. Vean que yo de base tengo un individual, en este caso, que uso para hacer mis trabajos, pero ustedes pueden usar alguna tela, algún otro plástico, papeles, periódicos, algo que tengan en casa que les ayude a mantener limpio o que se les haga fácil para luego limpiar. Muy bien, y luego estiro para que de esta manera podamos tener todo cubierto. Bueno, tarán, ya está. Entonces, miren, no se cubrió todo acá, porque está muy chiquita mi tapa, pero estoy segura que a ustedes les va a quedar mejor. ¡Listo! Vean, chicos, vean, qué bien nos ha quedado esto. ¡Listo! Ahora que ya hemos cubierto todo, lo que vamos a hacer es... Hasta aquí ya tenemos nuestro yacimiento arqueológico. ¿Qué les parece? ¿Les está quedando así? Está genial, ¿verdad? Está excelente. ¡Muy bien! ¡Vamos a seguir! ¿Qué más tenemos? ¿Ahora qué nos toca? Bueno, ahora nos toca asumir el papel de un arqueólogo. Cogemos nuestro pincel o nuestras brochitas o de repente un cepillito viejo, cualquier cosa que pueda asemejar eso. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a descubrir qué podemos encontrar en nuestro yacimiento, como lo hacen los arqueobotánicos. Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar por acá y vean, tarán, tarán. Empiezo a descubrir, miren, un frejolito, otro frejolito, por aquí hay un maíz, por acá hay otros maicitos, más maicitos. Vean, chicos, qué genial. Yo estoy descubriendo como una arqueobotánica que tenemos aquí en nuestro yacimiento. Pero vean ustedes, si yo usé una lámina, miren ustedes, ¿lo están viendo? ¡Miren, miren, miren! ¡Miren qué estoy descubriendo por acá! ¡Wow! ¡Vean! ¡Estoy descubriendo la cáscara de la haba! ¡Qué excelente! ¡Wow! ¡Miren! ¡Wow! ¡Qué genial! Y una vez descubierto, imaginando pues que estamos en un laboratorio, puedo usar de repente algún pequeño envase, por ejemplo yo tengo estos, y puedo pues llevarlos a estos pequeños envases. A ver, voy a seguir descubriendo este. ¡Tarán! Vean, vean, vean. ¡Wow! Y he descubierto la cáscara de una haba que me puede servir para identificar qué especie es. Pueden ustedes realizar esta actividad con varias personas en casa. Es más, pueden preguntar en casa qué están descubriendo, si encuentran semillitas, si encuentran, por ejemplo, aquí estoy descubriendo algunos payares o otra habita. Y si de repente quieren complementar esta actividad, pueden usar pequeños restos de otras cositas que ustedes quieran descubrir. De repente pueden complementarlo y descubrir qué hacen otros profesionales de diversas carreras. ¿Qué les ha parecido, chico? Está interesante, ¿verdad? Nosotros podemos hacer nuestro propio yacimiento arqueobotánico, arqueológico en realidad, y podemos descubrir muchas especies vegetales que nos puedan ayudar a encontrar qué especies teníamos en nuestro pasado y cómo nos están ayudando incluso hasta el día de hoy, como vimos hoy acerca de los maníes, payares, maíces, habas, frejoles y muchas otras especies más que podemos encontrar alrededor de nuestro país y también del mundo. Pero en especial descubramos que hay en nuestro país y bueno,
esto sería todo por el día de hoy. Espero que realmente les haya gustado, que hayan disfrutado mucho esta sesión, que les haya encantado. Oh, por acá dicen, acá a ver qué dice. Estoy pintando, ya casi termino. ¡Excelente, Patricia! Magali Marlene dice, a ver, por acá están, vamos a leer nuestros últimos comentarios. Y por acá dice, Karen Marín nos cuenta, yo he ido a un museo y me han enseñado cómo eran los incas antes de que murieran. ¡Excelente! ¡Felicidades, Karen! Miren, por acá Justina nos cuenta, yo quiero ser paleontólogo de dinosaurios. ¡Qué genial! Yo te invito a visitar más acerca de cuáles son los últimos descubrimientos que están teniendo los investigadores que trabajan en nuestro Museo de Historia Natural para que descubras cómo es la labor de la paleontología. ¡Hola, Fátima! Fátima, de 10 años, nos cuenta que ya ha estado en el museo y que ya le encantó el museo. ¡Perfecto, Fátima! Fabricio también nos cuenta que quiere ser arqueólogo. Ajá, y por acá Natalie también nos cuenta que quiere ser arqueóloga y que ya tiene un biohuerto. ¡Perfecto! Martín tiene 9 años y dice que tiene una roca que se parece a un diente de dinosaurio. ¡Genial! ¡Qué excelente, Martín! ¿Sabes, Martín? Si tienes y estás haciendo esta dinámica, también puedes incluir tu roca con forma de diente de dinosaurio a tu yacimiento arqueológico. Uy, bueno, en este caso ya sería un yacimiento paleontológico y puedes combinar un poco de esta tan linda actividad que tienen nuestros amigos científicos, arqueobotánicos, paleontólogos, que es muy similar en este sentido, claro está, porque cada uno tiene sus propias especialidades. ¡Ay, qué lindo! Por aquí Bruno nos cuenta que tiene una mini palmerita. Por acá también está Lionel. ¡Hola, Lionel! Ethan nos cuenta que quiere ser inventor. Y Aldo, bueno, Aldo ya nos había dicho que quiere ser paleontólogo. ¡Excelente, chicos! Estoy muy contenta que todos ustedes tengan esos sueños tan hermosos. Así que ahora toca perseguirlos, preguntar y descubrir este mundo tan maravilloso que está de la mano de la ciencia. ¡Qué excelente! ¡Excelente! A ver, por acá nos cuentan. La arqueobotánica, ¿cómo es? Como nos contó nuestra amiga Bárbara, son arqueólogos especializados en el estudio de plantas. ¿Y dónde encuentran esas plantas nuestros amigos arqueólogos especializados en plantas, que se llaman arqueobotánicos? En los yacimientos arqueológicos. Algunos arqueólogos se especializan en buscar restos cerámicos, otros en la arquitectura, otros en las prendas, otros en las momias y así sucesivamente. Pero los arqueobotánicos se especializan sobre todo en descubrir qué plantas usaban, para qué las usaban y cómo se relacionaba con el ambiente y el medio en el cual se encontraban nuestros amigos. Pero les cuento algo. En nuestro departamento de botánica, etnobotánica y botánica económica, en realidad, no solo hay arqueólogos, también hay biólogos y juntos trabajamos en equipo para poder descubrir qué especies son estas y cómo se usaban. Aquí está el link para todos los que todavía no han encontrado los materiales, está en el chat, ahí lo pueden revisar y bueno, ya nos estamos despidiendo, espero que se hayan divertido, que hayan disfrutado mucho con este espacio, déjennos sus comentarios, cuéntenos cómo les ha ido, mándennos una fotito de ustedes o de su trabajo y vamos a hacer un collage para compartirlo luego. ¡Excelente, chicos! ¡Gracias, Naira y Samin! ¡Perfecto! Visiten el museo, visiten también el museo en 360 grados virtual y no se pierdan todos los demás talleres que tenemos durante toda esta semana por el aniversario 103. Imagínense, el museo cuenta con 103 años y bueno, nada, a descubrir más. Muy bien, chicos, gracias a todos, cuídense un montón, disfruten mucho de su semana y de estos espacios virtuales que están dedicados con cariño para ustedes. ¡Chao!
Thank you.